Bueno, hola, hola. Soy uh, Sviño. Estoy aquí otra vez para tener un dicharachero. Muy bien, muy bueno, verdad, muy bueno. No he hablado por mucho tiempo y, uh, claro, no sé, no, sé que voy a equivocar para, para como siempre, pero uh, no pasa nada. Vamos a jugar unas uh, parti partidas y vamos a hablar uh, español y vamos con E4 E4, vamos 4E6 es mi serie en 324 uh, en destroy the french como de caballos de 3 muy bueno para blancas y claro, ahora puedes hacer muchas cosas. Caballo F6, muy bueno, muy bueno. Yo voy a seguir con F, eh, G5, alfil E5. Alfil 5 alfil 5, 7 E5 y H4. Y totalmente ganado. Ganada. Para las blancas. H6, muy interesante esa jugada. Muy interesante, pero voy a seguir con F4, caballo F3. Y luego G4, caballo E2, C3. A fin de tres, la vida sigue, es muy fácil. Hola, Master, qué bueno que estés de nuevo por aquí. Muchas gracias por los lindos comentarios, lo aprecio mucho. Lo aprecio demasiado. Es que he practicado muchísimo español, en realidad, en, en Duolingo, pero mi cabeza es, es. Es una locura, no puedo pensar claramente, pero. Pero así que es más divertido, ¿verdad? Mucho más divertido. Pienso a 6, no sé. En realidad no puedo uh, recordar la teoría, pero hay 4 parece bien. Saludos desde Perú. Uh, jerga. Creo que es una palabra peruana. Jerga. Pero es un placer. El ceviche es delicioso. Muy delicioso. El uh, ceviche la comida peruana generalmente qué rico qué rico verdad <laughs> so. okay um, hmm. es muy no parece mal es pues rocar a largo es uh, es algo normal también espero que me pueden escuchar claramente y no hay problemas en alguna forma. Y leo el chat de YouTube, uh, Chess24, y también Twitch. Voy a ver en Twitch también. Pero creo que no hay mucha gente en el Chess24. Es Twitch uh, de, de español. No sé, pero. Voy a ver. Hmm. Parece que no. Oh. No sé. Pues vamos a ver. Aquí estamos. Tenemos el chat aquí en Twitch también. Qué bueno. Pero voy a leer el chat de YouTube. ¿Te encanta nuestra gastronomía mía? Pues uh, no sé qué, qué es gastronomía, pero uh, tu cultura y tu país. Muy buena. Es un país muy lindo. El Machu Picchu y todo. Claro, la música también. Voy a, voy a cantar algo. Hoy también, pero no sé qué. Y uh, no sé cuándo tampoco, pero así es. Torre H1. Hmm. No sé. No sé, no sé. Torre H8. Quizás una clavada. Una clavada aquí. Y qué haces? Alfil B7. Interesante también. No es... ¿Juegas bien? Sí, de, de no sé, un país de, de América Latina puede ser, porque ya es muy tarde en. Ya está muy tarde en España. Entonces. Hola, hola Alfredo, ¿cómo, cómo vas? Bien, espero, muy bien. Yo, bien también. Tenía una entrevista con mi amigo Henrik Carlsen, el papá de Magnus Carlsen, y, y voy a... Um, upload el video en el canal de Magnus um, mañana, creo. Fue... Fue muy... Uh, muy chulo. levantó toda la comida. Ah, sí. Tiene sentido. Bueno, sí, gracias por la partida, jugaste bien, no sé, pues uh, estamos en 7, quizás es un er error porque ahora estás en problemas, ¿no? Sí, pero quizás Caballo G6, y no sé qué está pasando porque... Claro, puedo comer aquí, pero vas a comer también y vas a comer en F4. Hmm. Entonces, yo estoy en problemas, pero jugaste Caballo de 7 Gracias por eso. Pero fue una partida muy interesante. No, eres un, un premium, entonces no podemos jugar español, por favor. No el uh, maldito inglés. Uh, <laughs> saludos, uh, Perla, saludos. Ok, uh, vamos a ver. Camila. Camilo Sutra 666 y nunca he jugado con... Con él, Camilo. Su nombre creo. Vamos, entonces. Vamos. Porque no juegas. No estás aquí. Saludos desde Venezuela, saludos. Te está quitando espectadores. El niño está con otro dicharachero. ¿En serio? El niño está... ¿Está aquí? ¿Está con otro dicharachero? Joder, no sabía. Entonces. Uh, es imposible. <laughs> Porque el niño? El niño, entonces es. Uh, es imposible. Oh, pues es en uh, 34 minutos. El niño analiza su partida contra Magnus Carlsen. ¿Por qué? ¿Por qué? Uh, cosas que pasan. <laughs> bueno, vamos a seguir. Alfil para E8. E4. E4, por favor. El mexicano. ¿Qué onda? ¿Qué onda, hermano? E4. Caballo de 3. Pues no sé, pero voy a hacer algo. Algo divertido. E4 de 6 es muy buena. 8G3 H5, sí, eso es La idea. Hmm. Pues voy a jugar normal. Yo soy fiel ah, al gran Faux y el Sivinio. Gracias, gracias. Lo, lo aprecio demasiado. En serio. Pero ya pronto va a terminar. Bueno. Eh, gracias por avisarme. Lo aprecio mucho también. Hola, buenas, buenas. ¿Cómo, ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos hoy? Yo voy a. Voy a jugar. Hacer cosas. Cosas divertidas en el internet. Pero porque, claro, es muy, muy difícil hablar. Uh, hablar uh, cuando. Estoy hablando porque me equivoco tanto. Porque es demasiado, tengo que pensar en lo, las jugadas también. Y la gramática y mi cabeza. Estoy loco, ¿verdad? Me vuelvo loco. Entonces, es imposible. Pero. Pero estoy aquí para, para divertirnos un poquito, ¿eh? Tan simpático como siempre, gracias. ¡Hay que divertirnos! Pero juega, juegas muy lento alfil por E8. Alfil por E8 el, el mexicano no habla muy rápido. Habla lento. Muy lento. Es una ca canción, ¿no? Todo lo que tengo. <laughs> bueno, en, en Roque Largo tengo ataque. Tengo todo Torre G4. Y voy a seguir con G4 también. Buena jugada, papi. Pero voy a volver con Alfil F2. Alfil F2, quizás cab caballo de 3, caballo e 5. Tirar todas las piezas a su rey. Y tengo problemas también con mi. Uh, con el internet. Y no sé qué está pasando. Uh, pero. Pero. Tranqui, tengo. El stream en. Uh, en. Uh, <laughs> Electronic Internet. <laughs> es un poema de Julieta Venegas. Ah, eso es cierto, eso es cierto. Sí. <ríe> comer, comer. <ríe> ah, ok. No tenía un tenedor. Porque. Porque jugó al fila H7. Entonces. ¿Qué hago? Torre H1 quizás. Eso es vulgar. <laughs> Tranquilo. Está tequila. no esto, Pulse el link para retar. Pero no se puede desde la aplicación del móvil. Tiene que ser con el portátil. Sí tiene que ser con el portátil hermano. Con el portátil. Lo siento mucho. Pero tienes que usar el portátil. Y ya me re ya regalaste el caballo. Y muchas gracias por eso, mi hermano de México. No mames, ¿verdad? Uxos28, no eres premium. Declinar. Camilo Sutro 6. ¿Camil. ¿Karma Sutra? <laughs> Tú tienes más flow que el niño, gracias. <laughs> Karma Sutra 666. Qué divertido. Uh, cuatro. No, D4. Mejor, D4, ¿verdad? ¿Verdad? Uh, um. de, de 18. Hay que tener 18 años para ver este stream. Pero bueno, vamos a seguir con el Alfile 3 juega el dragón no es muy uh, no es muy peligroso en estos días entonces alfil c4 o enroque largo alfil c4 quizás Al, en, alfil c4 mejor que el uh, me, me, mejor que el enroque largo y alfil b 3 caballo a 5 puede ser pero voy a seguir con el enroque largo voy a Comer con el peón, es como ver a un cómico noruego hablando español. Tienes mejor corto de pelo que el niño, sí, sí, sí. Mi pelo largo es que hace demasiado frío y por eso no quiero cortarme el pelo. Pero es muy feo, lo sé, lo siento, lo lamento por eso, pero vas a sobrevivir seguramente, ¿verdad? <laughs> ya está dicho, sí, ya está dicho. Hay que decir eso. Porque voy a decir cosas feas. Ok, dame a uno, pero. Ok, ¿qué quieres con eso? Bueno. Juego Rey B1. Y uh, algo más. Hmm. Aquí. ¿Cuándo vas a ser algún gran maestro? No sé. Nunca, parece, porque mi rating es muy bajo. De escucharte hablar me están dando ganas de echarme un podcast. Pues te entiendo, pero tequila mejor. Hay que bailar reggaetón y uh, y cantar y hacer cosas. ¿De qué parte de Noruega eres? Soy de Oslo, el capital. ¿Y de dónde eres? Me caes muy bien, gracias. <ríe> gracias. <ríe> ok, saltar. Volver. E5. Eh, eh uh. Entonces es un poco difícil acatar, pero... Pero bueno, caballo de 2 Voy a comer con el uh, caballo y saltar en de 5 Entonces... Uh, muy bien. Muy 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 bien. <laughs> si vino a ser Fedorer Noruego. Pues Es increíble, pero. Pero. Uh... Uh, nuestra. Nuestra sonrisa es. es muy similar. Es una locura. La vida. <laughs> pero así es. Es una bendición tener la sonrisa de Roger Federer. Roger Federer, mi hermano. Muchas gracias por la partida, de nada. Saltar aquí. Saludo amigo Benito Camela, es muy tuyo Saludos a Benito Car Camela. ¿Qué nombre? Benito ¿eh? es un nombre, pero Camela no sé. No sé que es pero seguramente no pasa nada <laughs> ah -ah es raro ver un noruego tan feliz <laughs> pues uh, quizás es, uh, es raro pero pero es divertido verdad y eso es más, uh, más, imp uh, es más importante <laughs> Tu alfil de h6 está muerto, pues no estoy controlando la casilla en uh, en f8 y es muy es muy fuerte porque tengo amenazas, creo es la palabra. <laughs> oh, fu fue un troll, en serio fue un troll, no no entendí, no entendí. <laughs> Buen hecho, tele. Te felicito. Me. Me engañaste. Pero no me vas a engañar otra vez. No me vas a engañar otra vez. Ok, saltar aquí. Ya no está. No. Ya no tenemos problemas. Comer y voy a volver. Comer también con el peón. Y con el rey. Y con el todo. Con el torre. Con el torre a tres. Quizás quiera jugar a tres. Y aquí, B5, aquí, aquí, aquí. Aquí, jaque, aquí también. Y uh, voy a comer el alfil. Y ya terminé la partida contra Kama Karma Sutra. Bueno, mucha. Fue muy divertido ah, jugar. Y gracias. Hola, Sevin Sevinio. ¿Vine tarde, no? Solo tengo tres retos. ¿Qué está pasando? No sé. Blancas otra vez. Woo. Blancas otra vez. Aquí estamos. E4. E4, E5. Cosas normales. Era un bromas. Eres un crack. Gracias. Pues uh, las bromas son divertidas para mí. Pero la... Pero... La, no sé qué piensa la gente. Pero yo pienso es muy divertido. Siempre es muy divertido. Ok, esta línea es ganada para blancas, creo. Tienes que comer con el alfil, pero... Pero jugué torre 1. Uno. Torre 1 uno es, no es correcto. Entonces no es tan claro. No es tan claro. Dame de 6. ¿Qué es eso? No sé qué es. <laughs> no sé qué es. okay voy a ver aquí en el Twitch. Has probado el... <laughs> otro... <laughs> uh, es Esa broma conozco. Esa broma, Dios mío. <laughs> ¿Dónde aprendiste a hablar español? En la escuela. En la escuela. Y tengo amigos latinos. Y cosas así <laughs> cuando vienes a México pronto espero eh, he ido a ido hmm, fui a muchos uh, países diferentes como um, Cuba y Costa Rica y República Dominicana y, es muy, y Uruguay también y otra vez Voy a jugar. Voy a, voy a ir a México. Dios mío. ¿Mía? ¿Podemos volver a retar? Sí. Sí. Si quieres. Si quieres. Hablas muy bien, grande. Gracias. Pero me, equ me equivoco demasiado. Desafortunadamente. Voy a ver el stream y voy a pensar. Dios mío. Porque no es tan d difícil escribir. No, no es tan difícil. Pero hablar es siempre, siempre es muy muy difícil pero bueno aquí vamos con d4 y vas a comer con el alfil o el peón vas a perder si comes con el peón y vas a ganar si comes con el alfil es tu decisión es tu decisión mi hermano cristian 93 qué vas a hacer qué vas a hacer con el peón o con el alfil con el peón y o con el alfil con el peón o con el alfil mi hermano cristian 93 con el peón o con el alfil. O con el caballo, pero con el caballo. Oh, y con el peón, pero el, con el peón es malísimo. Porque voy a, voy a comer el caballo. Y voy a comer el peón. Y voy a, voy a jugar alfil 5. Y, y voy a ganar y todo. se sí, te vi un reto, qué bueno. Más conjugaciones de verbos, sí. ¿Qué país latino se escucha más por Noruega? Pues ninguno. <laughs> Uh, oh, ya entendí. Uh, uh, buena pregunta. ¿México puede ser? Sí, México. Seguramente. Sí. O Argentina. O Brasil. Al fila cinco. Al fila... Caballo a cinco. ¿Qué es eso? Hmm. Bueno, ¿Qué es, lo que te, uh, ¿qué es lo que te gusta del idioma español? Uh, buena pregunta. Uh, es que el, el idioma es muy bonito. ¿Cómo se llama? Max Lange Attack. Se, se llama así. Uh, tienes que comer con el alfil, pero aquí es importante que juegas de 5 y aquí estamos en teoría, pero en estos días alfil de 5 es simplemente ganado para para blancas, porque por ejemplo, dama de 5, tengo caballos de 3, y caballo de 4 y no puedes comer porque hay una clavada, y entonces tienes que, tienes que jugar alfil de 7 y simplemente puedo... Uh, Puedo jugar torre 1, alfil 6 y comer, comer, comer. Aquí es completamente ganado. Entonces tienes que jugar F6 o alfile 7, pero tampoco no son tan buenos. De nada. Ok, cofre GT. Y blancas otra vez. Joder. Gracias. No mames, verdad, no mames, uh un chileno, huevón, es un placer jugar cont contigo. Y qué, qué quieres, qué vas a hacer, c5 puede ser o capaz de f6, hay muchas opciones. No, muchas opciones, verdad, una opción, c5, yey, ok, uh, capaz de f3, t 4 es que mal he jugado, gracias por la partida, qué clase, de nada, de nada, fue un placer Fue un placer, siempre es un placer El Nidorf, que peligroso, pero voy a jugar torre G1 y luego G4 y voy a atacar como el carajo, caballo B3 G4, 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 G4 G5, G5 también, alfil de 3 E4, y entonces no tengo que, uh, que, que jugar F3 no tengo que jugar F3, tengo G4. Porque tengo mi torre aquí. <laughs> H4, H4 también. Y G5. <laughs> y voy a seguir con Alfile 3. Cuando un duelo con el FO, no sé. Tienes que preguntarle, pero... Pronto, espero. Pronto. Tiene que ser pronto, en una semana o dos semanas, no sé, pero extraño a mi hermanito, mi elfo, mi hermano de la misma sangre, pero madre distinta. Pero la misma sangre. <laughs> bueno. ¿Qué apertura con negras <laughs> recomiendas? Uh, la siciliana. Te escuchas gracioso diciendo cosas groserías. <laughs> Así es. Pues... Quizás. <laughs> apertura recomendada con negras. Sí, la siciliana. Buena. ¿Qué opinan en tu país del black metal? Depende de la persona. A mí no me gusta el black metal porque para mí eso solo es ruido, no es música. Pero. Es que a mí me gusta. Todo en realidad, pero el black metal no. <laughs> Tiene un juego agresivo como el del FO, pero la superan en teoría de la apertura, eso es cierto. Por fin, alguna... Alguien que me entiendes. Gracias. Muy gracias. Aquí... O más fácil. Uh, nada es fácil porque juegas con las negras, pero a lo mejor... Uh, Nidor, Seshnikov o Taimanov. Uh, pero quizás Nidorf o, o Sveshnikov, por, porque el Taimanov es muy, es muy difícil y el, el variante con Dame F3, especialmente, es, uh, es muy duro para las negras. <laughs> ok, ok, ok. No sé qué está pas pasando pero vamos a seguir algo quieres esconder que no sé qué es pueden separarnos pues ya jugué con con sí claro uh, podemos jugar un poco más tarde pero pero ten tengo que hablar. Uh, tengo que uh, jugar contra alguien diferente pronto. Y. Ay, uh, Sirian. Sí. 77. <laughs> bueno. La carucan como la, la ves con negras, uh, la veo muy divertida. Uh, muy aburrido <laughs> Aburrida. Sí. aburrida pero claro es muy sólido pero no es mi uh, el caracol no es mi tortilla eso es uh, cierto y bueno contra carlos entonces porque el Siriendo no está contra carlos 21-21, gracias, gracias por la partida. De nada, huevón, de nada. Fue un placer. Fue un placer. E4 y vamos con. Uh, ¿Vamos con qué? E5. Puede ser. E4-E5, caballos E6. ¿A6? Ok. Caballo, F6 es algo normal. Algo normal. Totalmente de 3 H6, vamos. <laughs> pues es que Azúcar Amargo es una canción muy buena, ¿verdad? Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué. No te brillan igual que ayer Las pupilas cuando me miras Mientes Te conozco bien Está claro que Algo está cambiando Hablando huyas de mí A quemar ropa ya vi Qué es lo que tenía así visiblemente ha quitado en el altar de mi credo particular nada nada me importa más que la música de tus labios eres azúcar amargo bueno hay que hay que dejar eh, jugar <laughs> El ajedrez, pero claro, es una buena canción. Buena canción, bu buena. ¿Quién es la artista? Fey o algo así? Fey. Es un poco raro, pero. Pero es mexicana, creo. Como Talía, otra, otra cantante de México. Otra cantante de México. <laughs> ok, C6. <laughs> ok, ok uh, Aquí, no sé Aquí sí. o aquí Ok Claro, me gusta más El, el reggaetón, pero la, la canción es muy buena La canción es muy buena <laughs> Ok, comer aquí <laughs> y saltar dónde C5 C5 <laughs> cuando lloraste por amor pues hace hace uh, algunos días <ríe> uh, <ríe> Maluma Maluma pues claro tiene buenas canciones tiene... no recuerdo. Tiene muchas canciones, pero... Hay un que se llama... Borro Cassette, ¿verdad? Pero... Pero tiene que decir que el reggaetón... Uh, como el reggaetón viejo fue... Fue más bueno que el reggaetón en estos días. Eso es cierto. Ya las canciones no son tan buenas. Pero son buenas, pero no tan buenas. ¿Te gusta la Siciliana Dragón? Pues sí, es di divertido. Es muy. Uh, es, es muy difícil jugar esta apertura. Pero. Pero claro, es muy. Uh, muy tricky, como decimos en inglés. <laughs> como decimos en inglés, eh, aquí. Seguimos con el rey. El rey también, buena canción. La canté, canté en el stream con, uh, con el Fo, mi amigo. Mi amigo, el Fo. Mi hermano, mi querido hermano. Y a mate Carlos 2191. Gracias por la partida, fue un placer. Y tenemos dos retos: D-Loader 4. Bienvenidos. ¿Cuántos idiomas? Noruega, inglés y español. Un poco de alemán, pero en, en realidad no. Es que te tenía tres dicharacheros en alemán, pero fue, fue, fue horrible. Porque, porque no puedo hablar muy bien, pero, pero sé algunas cosas. ¿A ¿Dónde vives? Vivo en Oslo. Oh, un poco afuera, pero, pero es muy cerca. Es muy cerca. Y, uh, te costó mucho llegar a maestro internacional, pues claro, tienes que, que trabajar y estudiar, pero pero en realidad no tanto, es que jugué mucho y uh, y estudié mucho y uh, llegué a un maestro internacional, pero en realidad no es nada tan especial. <laughs> Saludos, saludos, danke. Bitte, bitte, willkommen. <laughs> uh. <coughs> ¿Qué te parece el tipo del juego de Elfo? Es, uh... es de puta madre, ¿no? <laughs> juega, juega muy divertido. <laughs> muy divertido, mi, armi mi amigo Elfo. ¿Qué opinas de los sistemas con blancas? Tipo Londres, Collet, Sucreto. Uh, pues el coche lo jugué, jugué mucho antes. Pero claro. Son. Uh, ok, pero. No son, son tan malos. Pero. No son tan malas, pero. Pero claro. Tienes blancas, entonces puedes jugar muchas cosas. <laughs> a qué edad aprendiste inglés en cuánto tiempo hablabas y ya un inglés bueno ah, pues aprendí en la escuela es que no hablé muy bien cuando tenía 13 años pero quizás hablé bien cuando tenía 15 sí 15 mejor apertura E4 E4 muy muy Importante, tienes que jugar E4. Muy mejor. David Martínez. Pues el Divis está en el chat. Dios mío. Bienvenidos, hermanito. ¿Algún grupo noruego famoso? Uh, no. No, 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 no. 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 Ok. Ok. Re H1, Re G1 y E6 y vamos a ganar. Vamos. Vamos. Torre 1. Torre G1. Eso es muy, muy importante. Y alfil por E5. Alfil por E5. Por favor. Alfil por E5. Y... ¿Qué vas a hacer? Deloader. Danilo Loader. Mi huevón de Chile. <laughs> es que en, Chi en Chile huevón es amigo. Pero en los otros países es como... Es como... Es como idiota, algo así. ¿Verdad? <laughs> ¿Qué te gusta más? ¿El gambito escoces o la Roy López? El gabito escoces, no sé qué, qué es. <laughs> ¿Divis invita más al maestro Sevigne? Pues. Siempre estoy invitado, creo. Pero tengo muchas uh, cosas, soy un hombre ocupado, pero. Si uh, quieren, voy a, voy a jugar. <laughs> voy a jugar más dicharacheros para, para ustedes, porque claro, es siempre es demasiado divertido. Es. Siempre muy 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 divertido hablar el español. <laughs> saludos niños, <Sauvino>, saludos, huevón. <laughs> uh, qué bacán, verdad. <laughs> ¿Verdad? Lo quedamos de dos y luego voy a atacar otra vez. Es muy peligroso. Estamos de seis? ¿En serio? Ah, caballo por. Pero no funciona, creo. Si sí, no funciona, porque puedo comer en C6 y luego en E7. Entonces no pasa nada. Pero puede comer en D4 ahora y en E4 también. ¡Ah! ¡Qué mal! Pero no es fácil ver ese truco. No es tan difícil. Es muy, es muy lindo el variante. Pero... No la vio. Entonces... H4. No sé. dame ese 7 no es tan buena. En esas posiciones. Bueno. Voy a seguir con el enroque corto y torres y 1 y B3 y F4 y... Todo. Saludos desde México. Ya para mi hermano el tigre, por favor manda saludos. El tigre, sí. Saludos al tigre. Saludos, uh, compadre. Porque eres mexicano. Uh, caballo F5 era la jugada. Oh, sí, eso puede ser. Sí, tienes razón. Sí. ¿Cómo in iniciaste a jugar ajedrez? Mm. Es que mi, mi papá juega. Y es muy fuerte, tiene 2100 o algo así: 2150. Bueno, Vigil Show Game 123 tres de Chile, chileno otra vez. Hay muchos chile ch chilenos aquí en el chat. ¿Te consideras el Ragnar Love de Chess 24? <laughs> pues. <risa> eh, buena pregunta. <laughs> de 4 Me voy a México, es al alguien flojo. Sí. Sí, pero en México decimos uh, compadre, ¿verdad? <laughs> compadre, no mames. Kuei. Kuei. Me gustaría jugar en un band mariachi. Pero algún día al al Alguien... Alguien... jesus Algún día. Dios mío. ¿Qué está pasando con el cerebro? No sé. Para cuando otro Dichargero contra Magnus carlsen uh, Eso... Eso no sé. Es, no podemos hacerlo muy a menudo. Pero... Al, algún día. Saludos desde Panamá, saludos, saludos. Panamá, las panameñas, lo, los panameños. Saludos desde Bogotá, Colombia, oh, Colombia. Uh, parce. <laughs> Mi parce de Colombia. <laughs> Ay, Dios, qué, qué gonorrea, Regalé el peón. Pero no pasa nada. Tengo alfil para seis. Eres compatriota de Carlson sí, uh, sí es mi amigo. Carlson es mi amigo de mi amigo y el papá también. El papá también ha venido venido a Mexi México nunca nunca pero me gustaría ir algún día. Seguramente voy a ir también algún día pero no sé cuándo. <laughs> <laughs> y otra vez hay más bromas en el chat, como siempre. Pero no puedo entenderlos. Desafortunadamente, Parse, hoy si te gano, creo que no, pero vamos a ver. Uh, <laughs> ah, que Gonorea, sí, que Gonorea es colombiano, creo. Sí, sí, sí. Es divertido. Uh, bueno, uh, ch -ch -ch -ch. H5 Habla, cabrón. <laughs> Hablas muy bien español. Saludos de Perú. Saludos, gracias. Uh, Maricón. <ríe> uh, <ríe> es broma, claro, pero Maricón es, uh, es una palabra divertida. <laughs> okay, voy a, voy a Comer aquí fila 7 Por ese 8 puede ser <laughs> uh, El vino es muy grosero Lo sé, muy muy grosero El vino grosero Es que soy, de no soy noruego, entonces puedo, puedo decir pa malas palabras. <laughs> Porque no soy latino. Pero desafortuna desafortunadamente me gustaría ser uh, latino. Me gusta mucho la, la cultura y no sé, uh, las, los pailes, cosas así. Y es como... La gente es muy feliz, y eso me gusta. Y en uh, Noruega, claro, somos fríos, porque hace mucho frío, pero... pero somos más fríos aquí. Y los latinos son muy... Uh... calientes. No, no calientes, pero son, son muy amables, simpáticos. <risa> uh, uh... <risa> Bueno, bueno. Caballo de 6. No sé qué es. Voy a comer aquí. Fil F6. Y dame por D6. Pues es posible comer aquí, pero voy a comer en G2. Y dame B5 alfil C6. Tu apellido parece brasileño. Mi high love. Mi papá es búlgaro. Pero sí, el ceviño es como... Suena brasileño. Te recomiendo que cuando vengas a México vayas a Guadalajara, a la plaza del mariachi. Voy a Guadalajara, entonces... Y he practicado el... El grito. He practicado el grito, pero es difícil, pero lo voy a tratar. Es como... Tengo que practicar el grito, pero. <laughs> pero no, no, no es tan malo. Pero hay, hay que practicar un poquito más. Un poquito. So, pero solo. solo un poquito más. El grito. Entonces. Puedo. Uh, cantar. A los. Uh, a las canciones del mariachi. <laughs> Gané la partida, qué bueno. Old kit, pero no eres premium, mi hermano. No eres premium. ¿Qué podemos hacer? No eres premium. No eres premium. Entonces, no sé qué. Voy a jugar con Gestor. Entonces, <laughs> <laughs> E4. <El> ah. <cuatro risa> uh... <laughs> Hay muchas bromas, pero es, 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 muy, es, muy, es muy es muy divertido. Eh, cuatro y, uh, y parce, ¿qué eres? Marica también, es por la por colombiana, creo. Porque Orgulloso de este colombiana, pero es más bonito el parse que, que el gonoreo. Eso lo sé. <laughs> eso, lo, eso lo sé. Okay. ¿El Pirk o el Filidor? El Filidor, el Pirk. El Pirk, bueno, al file 3, ¿verdad? Sí, al file 3. File 7 y. Eh, dame de 2, creo. Es la línea prin, principal principal <laughs> los noruegos toman en vez de agua vodka <laughs> no, no hay vodka, no hay alcohol, no hay nada tranqui tranqui, no hay nada, no hay nada es que yo soy natural es como soy como el fo el fo, el fo es así también y eh, no eh, no tomamos alcohol, no tomo y el fo tampoco. Es que no, no no lo necesito, no lo necesito. Bueno al final cuatro al fila cuatro vamos a seguir. Vamos a seguir, e4 puede ser, e5 h4, h4, b5 al fil b3, al fil b3, al aquí, pero caballo aquí es por d5, estoy en problemas, estoy en problemas graves. Se vino, soy premium y nunca he jugado de charachero, oy, 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 Dios mío hermano, hay que jugar contigo entonces qué te gusta tanto los latinos y Noruega es más seguro, sí, pero Los Latinos son muy simpáticos. Yo me hago Noruego y tú pasas tu vida acá en Colombia. Tengo Unos de mis amigos tiene. Unos de mis amigos vive en Bogotá ahora. Y trabajo en just 24 también. Nachete94 <laughs> Nachete94 94, Estás aquí Que bueno De España Tío qué chulo Vamos a jugar entonces Y de Noruega Que me recomiendas Pues uh, Todas lo, uh, Todas las ciudades Pero Oslo no Oslo es No es tan bonito Pero Bergen Es muy Muy bonita Pero solo en el verano Porque hay mucha lluvia Y uh, pues, Olesen es muy buena, buena, muy bonita. Olesen. Suena raro, ¿verdad? Olesen. <laughs> Noruega... Uh, tenemos el, la palabra... de puta". <laughs> puta. Y sí. uh, significa almohada. <laughs> Vamos, sí, vamos, tío. Vamos, vamos, C4. C4. Cuatro. Cuatro. No lo necesitas. Uh, Dios mío. Ay, 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 ay. ¿Qué hice? No mames uh, aquí. No mames. Comer y RG1. Bueno. Caballo por H2 es mate. Pero tengo torres de 2 para defender. Para defender. Para defender. Tengo torres de 2 para defender. El peor en H2. Dios mío, muy, muy difícil hablar. El muy difícil hablar aquí en, uh, en uh, español. Pero, pero estoy tratando. Estoy tratando, pero pero es muy difícil. <risa> 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 en Noruega hay chicas muy bonitas. Sí. <laughs> sí, si te gustan las rubias, las tenemos aquí. Torre por aquí, torre por aquí también, torre por aquí, torre por aquí, torre aquí, torre aquí, torre aquí, torre aquí. Y voy a ganar por tiempo pero con posición también. Con posición también. Aquí... Y alfil f4. Verdad? Verdad... Aquí... ¡Uy! Oh, Dios... Acabado <laughs> por, pero... Pero no... No tiene tiempo, además. Entonces no pasa nada. No pasa nada y gané otra vez. Yey, yeah, gané, gané, gané. Gracias por la partida. Nachete 94. El próximo. <laughs> Qué cago de risa tu español desde Paraguay. Hola, hola, hola. Ahí se viño. Hello. ¿Cómo está tu revés? No entiendo la pregunta. <laughs> pero pero uh, muy bien. Yo tengo unas vacas aquí en Arizona. Solo maestros. Hola, Ooh, Arizona. Arizona. Phoenix, Arizona. El capital. Arizona. That's great. <laughs> Eres vaquero, entonces. <laughs> Y... Um, fil de 6. Un poco aburrido en Londres. Mi amigo no... Nochete, pero... Si es la vida. Quizás puedo hacer algo... Chistoso como H H5 aquí. H5... Uh, fil 7. No sé. <laughs> que crack. Hablando, riendo y ganando. Gracias, gracias. Es que te pareces a Federer. Lo sé, lo sé. <laughs> vamos, mi, mi tío. Tío, vamos. Por favor. Y G5. Luego. G5 luego. Y G5 sí. Muy bien. Muy bien. Pues uh, quizás no es tan bueno, pero es muy divertido. Y hay que divertirse porque es el viernes. Friday, ¿verdad? Es Friday. Quizás uh, conocen la canción Friday. Es una canción vieja. Buena jugada. Hay que volver. <laughs> hay que volver. Pero luego. Voy a jugar jugaré al fin de 6. Luego. A mí me gustan las morrochitas. <laughs> Latino de corazón, sí, eso es cierto. Eso es cierto. Conozco todas las canciones. El reggaetón y todo. <laughs> Ok, alfil es 5, f6. Y está atrapado el alfil en g3. El al revés es un golpe de tenis. Backhand. Oh, no sabía. Aprendas cosas nuevas todos los días. Ok, 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 ok. <laughs> alfil por, alfil por. Y ganamos. Y ganamos. <laughs> ok, aquí. Puede ser. Torres de Fanático de Bad Bunny. Bad Bunny. ¿Quién es? Oh, Bad Bunny. Uh, es una canción que se llama Daquita. Dakit? Algo así, es muy raro el nombre. Pero conozco a Bad Bunny, sí. Es muy famoso. Sí. <laughs> Qué pena que no se represente el reggaeton. Pues el, regga el reggaeton viejo fue, fue muy bueno. Pero ahora las canciones no son tan buenas como la canción Rueda, por ejemplo. Por eso, rueda, que rueda, que rueda, que rueda, que rueda. rueda. <laughs> es como. No es tan bueno, pero. 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 El uh, reggaetón viejo. Buenísimo. Con Daddy Yankee y. tenía oh, Tenía alfil por a 8. Pues ya vamos a ganar otra vez. Saludos este saludo. Saludo. <laughs> saludos. 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 Aquí. Aquí. Ganar por tiempo. Ganar por tiempo. Ganar por tiempo. Gracias. Daquiti. Sí, daquiti. Pero no recuerdo. No recuerdo la canción. Y mosh. Mosh de Paña. Mosh de Paña. Vamos. Vente por Bolivia. Tiene las mejores playas del mundo. Pues algún día. Uh, la Paz. Algún, algún día seguramente. Pero sé que es un país lindo. Gracias la, por la partida. Fue un placer. Un, alfil por. Por fin. Alfil por. Alfil por. Alfil por. F4. Comer. Alfil E5. Todo, todo es teoría. Es muy interesante. Pero claro. Es buena para, para negras. Escucho a todo, escucho a Elvis Elvis Presley, el rap, reggaeton, música en español, canciones de amor, por ejemplo, también. Y um, muchas cosas. Y el rap. Pero, uh, pero a todo, en realidad. Caballo A3. Entre Maluma y. Valvin. Mm, buena pregunta um, Maluma creo <laughs> sí Maluma <laughs> Bolivia no tiene mar puto! <risa> <risa> eso es cierto es como en ¿qué <laughs> qué <Okay, okay. risa> ¡Claro que sí! Está, está como en el, en el middle. <laughs> Joder, lo sabía. Estoy... Soy un mamón. Soy un mamón. Qué embarazoso. <laughs> saludos para el gran albergoncillo. Saludos, saludos. Aquí. Aquí también. <laughs> y aquí <laughs> y aquí 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 saltar y uh, muy rico muy rico papi muy rico riquísimo muy rico ok tres <laughs> <coughs> Uh, aquí o no sé. Puede ser. Se considera un vikingo. Sí, claro. Claro, claro. Claro, 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 claro. Friday Night, sí. Tus partidas contra el fo son muy divertidas. Sí, son muy, muy divertidas. Me gusta mucho el fo. El fo es el, el mejor. Te están troleando. Cosas que pasan. Es que no entiendo nada, no entiendo nada, no sé por qué, pero parece normal para mí, pero quizás no lo es, quizás no lo es, sí, eso es cierto, el español aprendiste en páginas prohibidas, también, pero... Eh... Pero no solo en uh, páginas prohibidas. <laughs> ¿En qué torneo fue? En... Um, gané el pri uh, mi primer normal en un torneo en Barcelona. Y el final fue en... Um, Serbia, Serbia, creo. Sí. ¿A qué maestra internacional admiras? Tiene que ser. Tiene que ser. Uh, ¿Tiene que ser quién? No sé. <laughs> no estoy seguro. <laughs> Él tiene muchas heladas. Sí. Sí. <laughs> Tore H2, torre F1. Mate. Dios. Pero ahora hay que comer. ¿Por qué no jugaste a 6 o algo así? Porque Torre H2, Torre, F, torre F1 y, y mate. Gracias, Mosh, mi hermano, gracias. Solo tengo un reto. ¿Qué está pasando? ¿Un reto? Un reto, Dios. Ok, vamos a seguir. Eh 5, cinco, 5 eh, cinco y C5 E4, C5 Isabella, saludos a Isabella <laughs> eh, Mucho gusto, mucho gusto Bienvenidos a Al mundo de el pacho por Caballo. FC Historia 8 Para ti cuál es el ajedrecista más dominante o el mejor para ti de toda la historia Dios Casparo mm. creo Fischer puede ser también porque fue muy fuerte claro pero y Magnus vas a ser Magnus en el futuro pero pero ya no pero uh, sí, aún no, pero, pero seguramente más tarde. <laughs> no me dice premium porque estoy sin trabajar. Lo siento. Ahora sé que en estos tempos, eh, tiempos, tiempos, uh, no es uh, fácil. Mi papá también perdió su trabajo. Es que es uh, cocinero, pero no hay... Uh, no hay gente, verdad, en Oslo, porque todos trabajan en sus casas. Eso es un problema, afortunadamente. Ok, aquí no me atrevo a tratarla esta usted, muy hardcore llamar a mi amigo Robocop. No entiendo. <laughs> uh, a las noruegas les gustan los latinos, ¿como para solo salir una noche cuando vaya de vacaciones para allá? Depende, creo, pero normalmente sí. Sí. Sí, creo que sí. Es que los, los latinos son, son muy, eh, muy divertidos. <laughs> son muy... Siempre son, uh, son divertidos. Es que conozco uh, uh, amigos aquí con, uh, con padres de Chile y padres de Colombia. Y, y son como... No son tan um, fríos, son muy... Uh, muy divertidos <laughs> okay aquí algún consejo para aprender noruego en tres semanas <laughs> um, pues en noruego la gramática es muy fácil pero la pronun pro, pro, pronuncias la pronunciación la pronunciación pronunciación es muy muy difícil Hola, me hice y nunca he podido jugar con un titulado. ay, ay, ay! Hay que jugar entonces. Hay que jugar y te voy a jugar. Puedes relajarte, amigo. Puedes relajarte. He birthed Pozo Ramirez, pero ¿de dónde eres? ¿Te costó aprender español? Pues sí y no. En Noruega todos hablan inglés, más o menos, sí. Más o menos. Buenas jugadas también. acepto uh, algunos? No, Premium. El, el Divi se fue a dormir. <laughs> el, Divi se fue a, el Divi se fue a dormir. Pues depende si tengo retos. Ya tengo tres retos. Con Heberf, Heberf Ramírez de... De no sé. No sé. De dónde es. con las mujeres las mujeres no sé depende depende de la mujer creo que uh, no importa que, que eres latino o okay. que lo importante es que es que eres una perso persona buena verdad eso es lo más importante aquí muchas gracias de nada Uh, siempre es un placer. Es un, uh, es un gran placer. Es un placer. Aquí... Vamos a ganar. Vamos a ganar. <laughs> Su pues, es que... hvis, altså, hvis du vil at jeg skal snakke norsk, så kan jeg gjøre det. Altså, kan jeg hele hele streamen, så kan du høre at det går litt opp og ned, og sånn. Men det er sånn altså, det er. Bare... Du må bare akseptere det, der, rett og slett. Ya, es coche... es <laughs> <laughs> Algún platillo típico. Eh, el salmón fumado. El salmón fumado es muy rico. Del país de la mejor comida. México entonces. México con las enchiladas, burritos, la, los tacos. Con todo muy rico. Y... Uh, Los churros. Los churros y algo mas... Oh, tamales, claro. <laughs> tamales. Ja, kan prata svenska. Altså, faen, kan du prata svenska? Og jeg sa helvete. Ja, ah, kjempebra. Kjempebra overraskelse, det. <laughs> Okay. <ríe> Aquí... <ríe> Aquí puede ser, no sé. <ríe> ok. <ríe> no sé qué, qué voy a hacer. Comer en seis. So, seguramente Pare parece bien parece buena parece buena parece muy 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 muy, muy buena <coughs> no hay nada en el chat de Twitch entonces vamos a volver 5 voy a comer aquí e-care Iker Garby Iker García El tío de España. Pero ahora ¿Qué haces? <laughs> se inhalo todo el bosque escandinavo Joder no, no, no No uso nada Nada, nada, nada Como mi amigo el Fo No tomamos No, no Hacemos No hacemos nada pero somos así, no lo, no lo necesito. No, lo ne no necesito el alcohol para, para estar tan loco como soy. Duarte que rule ese vino. Yo toque det! Toque för Si viste fa, me tiré a mi a saya eso. ¿Qué hiciste durante la pandemia? Solo trabajé, en realidad. Trabajé, hice videos, hice muchas cosas. Hice un video en español en el canal de Magnus. Es, es una locura, ¿verdad? Hice un video en español en el canal de Magnus. Fue muy divertido. Ay 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 ay. Cómo le puedo hacer Para convencerte a solas quiero tenerte. Quieto harás si te digo mis fantasías contigo. Susurrando al oído te comienzas a calentar. A pa, papá, papá, pa, pa. Tú me dices no vamos, que nosotros esperamos. Si lo nos gustamos y la marada no lo puede negar. A pa, papá, papá. Pa. Buena canción, ¿verdad? Muy buena. Mi. canzona favorita del mondo. Claro, è broma. Ok, qui può essere... Magnus è es un tipasso. Ti passo, Che passo qui? Che passo con il patch di Twitch? Y es bueno, bueno. Muy bueno. Y, y gané. Dios. <laughs> qué bien, qué bien. ¿Alguien? ¿Heberf Pozo Ramírez de México? ¿El mexicano? Vamos. Vamos, vamos. Vamos. <laughs> H5, H6. <laughs> Un saludo para la calva del Divis. <laughs> uh, ¿Si ¿sí ganas vino en Instagram? Sí, sí estoy en Instagram, pero, pero normalmente no hago, no, no hago muchas cosas ahí. Pero claro, sígueme, te sigo. Sígueme, te sigo. Sígueme, 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 te sigo. Magnus si tú son grandes amigos, sí. Pero especialmente el papá de Magnus. Tenía un, uh, una entrevista con él y, y. voy a. Post it en el canal de Magnus mañana. <laughs> Problemas si es tu canción favorita, sí, los de. Saludos para el Pepón también, pero pep el Pepón no está, desafortunadamente no está aquí. Quiero hacer un el match con el peón, pero. El pepón, pero el peón no está. <ríe> bueno. <ríe> bueno, bueno, bueno. Ok, vamos a ver el Twitch, pero no hay muchas cosas. Ok. Este que yo sabía que tú ibas a ser mía. Algo a mí me decía que tú eras la baby que tanto quería, porque rápido hubo química y te vi tan simpática, eh, que rápido te jale para acá, eh. y cruzamos, bebimos, fumamos. bailamos toda la noche en casa, terminamos, todavía no sé cómo se ama, y tampoco sé cómo terminamos en mi cama, pero tuvimos química eh, y te vi tan simpática y yeah. te miraba tan exótica yeah. que rápido te jale para caer yeah. muy buena, mi canción favorita muy canción favorita <risa> <risa> bueno voy a voy a dejar de uh, cantar gatón, pero, pero pero es que hay que, hay que... <laughs> ok, uh, aquí saltar Saltar también. Saltar. ¿Ya jugaste con Eduardo y Turizaga en la vida real? No, pero en el internet sí. <laughs> Comer y correr con el peón. Cuando vuelve a organizar un torneo de ajedrez, es que organizarte fue muy bueno. Me gustaría organizar algo pronto, pero. Pero no sé, depende del de, de equipo. Tengo que preguntar, uh, preguntarles, pero uh, es que no sé. Pero espero pronto. Pero, pero cosas pueden uh, pasar. <laughs> ok, ok. Dame 5. Y más agua, ¿verdad? Más agua para hacer el cerviño. Más agua. Más agua para la partida. Aquí. video, que hago mi nombre me dejó por alguien que juega en Londres qué carajo uh, ok. una canción de noruego uh, no me gusta mucho uh, la música noruega es la verdad no me gusta la mucha, la música noruega prefiero la música italiana o, el inglés, española. <laughs> Ese agua tiene truco. No. No tiene nada. No hay nada en el agua. No hay nada en el agua. Entonces. Okay, que el chat aquí. Traduzca al, al, al español la entrevista, por favor, preguntarle. Que se siente tener un hijo tan talentoso. <laughs> yes. Pues es que ya teníamos la entrevista. Pero la próxima vez. <laughs> Nadie cree, cree, cree que es agua, pero es agua. Julio, un minuto, un minuto para el vino un minutito para el zomino. Caballo F3, caballo F3, caballo F3, E3, E3, no. El 3 como... No me gusta, no me gusta el 3. ¿Te gusta la ópera? Canta algo que tú, que te sepas. Pues... Uh... Pues, lo puedo hacer. lo puedo Lo puedo hacer. Um, pero más tarde. Pero más tarde Voy a cantar ópera Porque así es Ya tuvimos la entrevista así Una vez en Oslo Vi dos grupos de jóvenes detrás de personas desnudas para irse apuesta o celebración tal vez ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Se viene, ¿podrías ponerle subtítulo a la entrevista? Um, Puede ser. ¡Oh, 90 segundos! 90 segundos, caballo de 4, caballo de 4, por 4 pero tiene, tengo, no tengo mucho tiempo, hablo muy lento, demasiado lento, pero tengo 18 segundos, pero él también. Juega muy lento, lentísimo. Pero no pasa nada. Se por qué la Magnus. Porque no hizo preparación para Wesley. No sé, no, no sé. ¿Sigues estudiando a sí, sí, a veces. A veces. Porque a, a, hago cosas. Al final H3, muy peligroso, peligrosa la jugada. Pero juega demasiado lento. Dios mío. Demasiado lento. El Julio, julio, julio de Perú. Pero yo solo tengo 5 segundos. Tablas, estás de coña, ¿no? Ningún tablas en mi vida. Ningún tablas, por favor. Gracias. Fue muy divertido. Y mosh. No. Uh, hoja de lata. Oja, hoja de lata. Hoja de lata. Muy, muy, muy difícil decir ese nombre. Recomiéndame buenos libros, ajedrez. Jusupov um, tiene buenos libros. Jusupov, <coughs> buenísimos. El Twitch. No pasa nada en el Twitch. Bueno. B3. Posible. F6. El <laughs> 5 Hay que hacer cositas. Aquí. Qué rico. La posición. La posición es muy rico. Muy rica. G5 es posible, pero. Es un poco. As... Es un poco. Es un poco malo, creo. Mala. ¿Eres el gemelo de Thor? ¿Pare Parece el Thor, en serio. <laughs> pues gracias. Godnasser, min flikvenn, behøver meg på sengen, Hva faen? <laughs> altså, hva faen, De svenskene sier altså, de sier så, så jævlig mye rart, altså. <laughs> en <laughs> Aquí. Aquí ya al final es 6, enroque largo. Uh, 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 uh. Aquí. <laughs> Voy a conseguir más agua. Es muy necesito. Y B6. Muy bien, muy, muy, muy bien. Esperes. Apúrate, mi hermano. Apúrate, no tienes mucho tiempo. Te hmm. De por. Te un poco fea. Es un poco fea, no me gusta, pero bueno. En que Largo. Saludos desde Ush. Ushuaia, Argentina. ¿Qué? Ush. Ushuaia Argentina No sé qué es, pero saludos a los uh, argentinos Saludos y claro El equipo Tenemos argentinos Sí Tenemos uh, Franco y Ajelen Flor no es una oficina estoy aquí con uh... mira el canal de youtube de magnus muy bonita muy bonita ah. Okay. aquí aquí es posible todo es posible aquí voy a ganar otra vez ninguno puede ganar con, conmigo contra 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 yo <laughs> ninguno voy a ganar otra vez como siempre Hay que tomar más, tomar más, comer más, coger más piezas, cogerlos, cogerlos con, los, con las manos. <ríe> okay. <ríe> Saludos desde la cárcel. Y gané por tiempo, gracias por la partida. Dar. Darlo Morales, no sé quién, quién es. Dario Morales de, de, de Colombia también. Colombia. Parse. Vamos. Te vi en, en video jugando con Ariantari y Magnus. Así. <laughs> Tú sigues diciendo coger y amércala Amércala a ti <laughs> A ti no te, te matan Lo sé <laughs> Pero es, es un poco divertido A6 Bueno Dame ese 7 más de siete y uh, qué más que más aquí eso es uh, claro muy posible el filetre el filetre en muy 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 bien muy bien muy bien Vente por Mundariz. Mundariz otra vez. <laughs> pero sí. Voy a volver. Ok. Juegan ajedrez en devotos. Son grandes amigos. <laughs> um, Arian y Magnus. Pues sí. Son amigos pero no juegan creo. Arian es uh, uno de mis mejores amigos también, porque somos... Somos la misma edad. Tiene 20... 21 años y yo también. Y yo también. Al fin por así 7, hermanito. Parse, parse. Hola Cerviño, hola Sandoval, Ray, Ray Mundo Sandoval. Es un puto placer tenerte aquí. Bienvenidos y terminada por abandono. Gracias por la partida. Eh, al, al, hay barks. es el próximo. Es el próximo el cuatro, porque el cuatro es el mejor. C6, joder, joder, porque siempre juegas C6 La apertura más aburrida del mundo. Saludos desde Panamá, saludos. Panamá es un país muy lindo. También tienes boca del toro, algo así. Pues mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. Saludos. Qué divertido eres, el vino, gracias. Gracias, lo aprecio, lo aprecio. Voy a llorar. Voy a la llorería porque eres tan simpático. Lo aprecio demasiado. Okay. Che bella cosa, una giornata e sole, un'aria serena per una demesa. Che bella cosa. <laughs> ¿Qué países de Latinoam Latinoamérica conoces? Todos. Y todos los capitales, todas las banderas, todo. Todo, todo, todo. Conozco todo. Conozco todo. Tienes carisma, además te cómico y con gran humor, gracias. Eso es lo más importante. Saludos a ti, saludos. Saludos para todo. Saludos. <laughs> hay algo aquí. No hay mucho aquí. Aquí. Se <laughs> viene o no es gran maestro porque dedica demasiado tiempo a perfeccionar ese canto. ¡Ay! ¡Juey puta! ¡Huy puta! ¿Qué es eso? ¡Nooo! ¡Ay, ay, ay! Cosas que pasan. Cosas que pasan. <laughs> Cosas que pasan. Okay, uh, el cinco. <ríe> Joder. <ríe> Joder. 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 <laughs> Qué estúpido. <laughs> Qué estúpido, pero bueno, no pasa nada. <ríe> ok. <ríe> ay, ay, ay. Rancho. Rancho, Seviño. Rancho, Seviño. El gran rancho está aquí. Caballo, pero aquí, ¿verdad? <laughs> Al Blunder Panda, mi amigo, cosas que pasan y pasan, que cosas y todo <coughs> lo que pasó, pasó entre tú y yo, lo que pasó, pasó. Entre tú y yo Lo que pasó, paso. Entre tú y yo okay. <laughs> Aquí caballos de tres Entonces a seis parece normal Normal igual No es mal Jejeje <laughs>

¿Te parece a Fo en cuanto a tu carisma? Pues gracias. El, el Fo es un, uno de mis a, mejores amigos. Me encanta Fo. Mi amigo David Lariño. Ah, ok, Blunder Panda. Ya, ya me un. Caballo, pero no es tan claro. G3, parece como la única o G4, sí. Aquí estamos. Aquí estamos. Este no dice rata, nunca. Eso es. Mi amigo Pepe Cuenca dice eso, pero yo no. Yo no. Hasta Argentina, amigo. <laughs> ok um al fil por, al fil por Alfil aquí, alfil saltar qué pasa que no dice ratatata Es que es, es, eso dice mi amigo Pepe Cuenca Mi amigo Pepe Cuenca dice eso <laughs> Mi gran, el grande Pepe Cuenca Me gustaría Jugar un match contra él. Pero no quiere jugar conmigo. Desafortunadamente. Tiene miedo, creo. Tiene miedo. Pero... No es... Uh, no es tan uh, raro. Porque soy un hombre muy peligroso. Y aquí tengo Dame 4 y uh, cosas peligrosas. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, ah, ah. <laughs> Ok. Ok, ok. Rey de 7, torre 8. Terminada por abandono. Gracias, Blunder Panda, por la partida. Fue un placer como siempre. A Lucho Giul Giuliani. El próximo. Lucho. Hay que luchar. De Argentina también. Bienvenidos. ¿Por qué solo te bajo 29 de vuelo? No sé. <laughs> no sé lo no sé. Voy a preguntar algo a eh, algo a, eh, a mi Voy a preguntar algo a mi compañera MC24. Por cuánto tiempo puedo hacer el stream? Bueno, ya la pregunté y voy a jugar. <laughs> ¿Y cuál es la respuesta? Por cuánto quieras. Jejeje. Bueno, por cuánto quiero. Y voy a decir, suena bien. Gracias. Lo... Aprecio mucho. Lo aprecio mucho. Ok. Aquí. ¿Verdad? ¿Quién es de usted? ¿Recuerda cuando se vino Le Barrios el suelo con Pepe jugando un minuto a 13 de incremento? Buenos tiempos. Buenos tiempos. Pero hace mucho tiempo ya. Como un año casi, o algo así. Este, muchos meses. <laughs> ay, ay. Dame a 5, eso es posible. Tengo al filedo Y voy a. Y voy a ganar. Pero. Cu cuidadín, Liren. Cuidadín, Liren. ¿Por qué te haces llamar Gascoigne? Es que Father Gascoigne es un. Uh, un uh, es un jefe en la. En el, en el juego que se llama Bloodborne, Bloodborne. No has escuchado de, no has escuchado de Bloodborne antes. Bloodborne es uh, muy bueno. Buenísimo. Buenísimo. El, el Bloodborne es, uh, es buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Voy a seguir jugar. No sé sea, qué hacer. El 5, sí. Muy interesante. Se <laughs> si no es el mejor, gracias. ¡Ache! ¡Wow! Ok. <laughs> Tienes toda la noche para hacer stream. Sí, pero. Es verdad. Porque es. Uh, es vierne, viernes. Entonces puedo tomar buses en la noche. Tengo tiempo para eso. Sí, Father Gascoigne es. Uh, es un F en Bloodborne. Bloodborne es uno de mis juegos favoritos. Muy bueno. En P PlayStation 4. PlayStation 4. C6. Para defender al peón. Pepe no va a acertar a jugar sin incremento. Es muy inferior. Eso es cierto. Es mejor con incremento. Sin incremento es peor. Y yo. Al revés. Mucho mejor con incremento. Mucho peor eh, con incremento y mucho peor sin incremento. ¿Qué? Mucho mejor sin incremento y mucho peor con incremento. Eso fue muy difícil. <laughs> ¿Alguna vez jugaste con Ituri Saga? Sí, sí. Pero en un match no, pero. Pero jugué en un... En unos de esos ticharacheros, por ejemplo. Y... Pero me gustaría jugar contra él. Un match contra él algún, algún día. Uh, pero es muy duro. Es muy, muy fuerte. Y tu risaga. Muy fuerte. Muy fuerte. Uh, lo más fuerte. Más fuerte que el niño, creo, en el Blitz. Pero... Sí. Sí. Y tú le sabes muy muy bueno en el Blitz. Me confundiste, <laughs> lo siento. Me me confundí también. ¿Le tienes miedo a <laughs> Es que ahí es es muy muy eh, muy fuerte y juega rápido y eh... pero bueno quizás puedo ganar. Contra él también. Gané contra... Contra... Eh, PP, pero... Y el FO antes. Pero el Iturizaga creo que, que no voy a ganar. <laughs> contra Jorge, no, nunca. Es que juega solo en chess.com, creo. Aquí puede ser Papi, y tu es demasiado fuerte. Le he dado a varias veces, sí. El papacito, el papacito, ¿verdad? El papacito y tu risaga. Ay, papi. Ok, no me coges el alfil. Muy duro, gracias por eso. No lo coges, porfa. No me gusta eso. No lo coges. Gracias. hacia aquí. Y aquí, <laughs> aquí Torre ocho. 8 ¿Qué pasó con el Fold? Ya no lo miro para aquí. No sé. Tienes, tienes que preguntarle. Porque, pero tiene streams. Tiene muchas. Uh, muchas streams. Tiene... Uh, Uh, un canal que se llama Nitrato Chess. Nitrato Chess. Y si me coges el alfil, ¿qué voy a hacer? No sé. Coges el peón, pero yo también puedo coger la, re la, 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 la reina en C6. La reina. Qué rico. Gracias. Geberf por la partida. Un placer. Tiene un canal, serie Sí. Eastwood. Marco Caldeira. Y... Puede ser, pero... Oh, Torre 8. ¡Ay! ¡Abandonar! ¿Qué estoy haciendo? Oh, oh, Dios mío. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a. Gre Grefg. Grefg. no sé quién es. Uh, Eastwood. Eastwood. <laughs> uh, Eastwood. De 4, 5, es posible. De 6. Voy a jugar el Filidor entonces. El Philidor. El Filidor, Uh, de 5 Interesante, pero no es tan bueno, ¿no? Claro, es posible. D6. Enfile 7. Enroque. Enfile 7. Enroque corto. He estado aquí casi dos horas, Dios mío. Casi dos horas. Wow. Tanto tiempo, ¿verdad? Tanto tiempo cantando fe, azúcar amargo, muchas cosas. Cosas divertidas como fantasías. Y sí... ¿Qué tal si te digo mis fantasías contigo? Susurrando la vida te comienzas a calentar. <laughs> Joder, su voz es como muy raro, como calentar. Pero pero claro, la canción es, eh, no es tan mala es uh, es como 5 de 10 algo así 5 <laughs> de 10 5 de 10 es como 5 de 10 uh, acento hablando español con acento noruego eso es muy feo te lo juro te lo juro eso es muy feo muy feo <laughs> <laughs> uh, Para cuando un corte de pelo... Depende de, del tiempo en Noruego, porque hace demasiado frío y por eso no quiero contar, cortarme el pelo ya, pero... Quizás en, el, uh, en algunas semanas, creo. En algunas semanas, como dos o tres, pero no sé. Tengo que uh, uh, afectarme también. Tengo barbita. <laughs> Ay, bueno, tengo dos torres, dos toritos. Culón Colito. Que no Eh no Colito Eres el mejor, gracias, gracias Torre por F6 quizás ah, Alfil G6 Torre F7, hay que defender el peón Hay que defender el peón Espero una revancha. Sí, puede ser. Ya veremos. Oh, gracias por la suscripción de Prime Oxida 2. Muchas gracias. Lo, lo aprecio. Puro cartel de Santa. Sí, cártel de Santa es muy bueno. Muy bueno. Es mexicano, creo. ¿Has escuchado Cartel de Santa? Sí. Sí, sí. Muy bueno. Pero claro, las palabras son malas, pero. Pero no pasa nada para mí. Me gusta Cartel de Santa. <coughs> <laughs> ay dios, dame G2 uh, comer un hacke, bueno pero no hay nada en esa, en esa posición en esa posición no hay nada no hay nada absolutamente nada aquí, aquí se vino enséñame a a cantar no puedo cantar, desafortunadamente. Me gustaría cantar, pero no puedo. No, no, no puedo cantar. Uh, Grefg. Grefg. Pero Grefg no es premium. Grefg. Grefg. Uh, Aitor Galdos. Dame por o f 6? Es 5, pero es 5 es un miércoles. Um, es 6 también. Entonces, dame por. Dame por, dame por, dame por, dame por. Y el chat de Twitch. No pasa nada aquí. Tortura. Dame 6 siempre es divertido. Entonces, voy a jugar así. Así. Y así. Haces que llueva cuando cantas. <laughs> sí, eso es cierto. Hola, el en clase de tu perfil para Retarta, el en clase de perfil. Um, el en clase de uh, chess en español tiene el en clase, creo. Sí. El el en clase está en el chat. ¿Tienes canal propio de Twitch2? Si vino sí, me llamo Nameless Bandicoot Me llamo Nameless Bandicoot eh. Es mi canal. Pero si cantas bien mejor que muchos que dicen que son cantantes. ¿En Noruega solo escuchan música en inglés o también hay algo en Noruego? Pues uh, también hay algo en Noruego, pero la mayoría, claro, escuchan música en inglés, porque hay más hay más música en inglés, ¿verdad? Porque, ajá, cantan en inglés y no en noruego. Es que, no sé, es que como abba, abba también cantan en um, español también, ¿verdad? Pero uh, cantan en inglés. Es más popular. Y noruego, no es, es como, noruego es un idioma feo. Eso es el problema. Pero bueno. Culón culito. Ay, Dios mío, la canción, la canción está en mi cabeza y no sé qué hacer. Culón culito está en mi cabeza, ¿qué puedo hacer? Un consejo, por favor, un consejo porque es muy es horrible tener esa canción en la cabeza. Cabeza, Muy horrible. Y estoy de rancho aquí. Dame por F3, dame al fil por F3 de 5. E por F4, D por C6. Y muevo, mover la dama por, por, por B7. Hay un tablas. No quiero un puto tablas, entonces tengo que hacer algo diferente. Dame por F3. Y que hago, nada, ¿verdad? D Dame por F3, alfil C6 de 5, alfil de 7, joder, es una mierda, pero no sé qué más tengo. Dame C6, es posible también. Voy a jugar Dame C6. <coughs> ¿Y español te parece un idioma bonito? Muy bonito, muy, muy, muy bonito. ¿Conoces el grupo de música vikinga? Heilung? No. Nope. no! No. No, no. Tú no, le atoras un topón En el micro porque eres copión En el beat porque te falta flow En la vida por ser un mamón En la calle porque eres un colón Colito Y no, tú no, le atoras un... <laughs> no sé qué estoy diciendo, no sé qué... <laughs> ¿A cuántos minutos se te puede retar? Uh, Tenemos mucho tiempo ahora, um, no, pero, pero no, no demasiado tiempo, pero, pero, pero es, que, es que porque más tarde tengo que salir a la casa, pero, pero es posible que estoy disponible por, por una hora más o algo así, porque es demasiado divertido estar con, con, con ustedes aquí uh, jugando. Harías un video con Magnus Carlsen rapeando. <laughs> Culón, colito con Magnus Carlsen. Uh, no, no es muy proba uh, probable, pero no es imposible tampoco. Ok, aquí y allí. <laughs> <coughs> Y el chat de Twitch. ¿Qué pasa en el chat de Twitch? El chat de Twitch. No hay nada en el chat de Twitch. Bueno, no es muy tarde en Nor Noruefa. Sí, es un poco tarde en Noruega pero no demasiado tarde. ¡Es 16 segundos! Joder, hay que. ¡Nay! asa halveta! ¡A mule! Vamos, ok, pero regalé el dama. Regalé, pero regalé el puto la puta torre, la puta torre, la puta torre, la puta torre. Pero voy a correr con los peones, voy a correr con los peones, voy a correr con los peones, voy a correr con los peones. C4, C4, C3, CB3 y tengo todo. Voy a comer y voy a ganar por tiempo porque Aitor Galdo es muy lento. Es un poquito lento, muy lento. Uh. Lento, muy, muy lento, muy lento. Perdió por tiempo, sí, eso es cierto. Un minuto contra Nord, Nord Norderave Nord, Nord, de, de, de Alemania. De 6 De 36 de seis, caballo de seis, caballo caballo e7 um, f6 rey f7 rey g6 rey h5 rey g4 rey f5 rey g6 rey f7 e por f caballo por aquí caballo por aquí saltando aquí comer la re... ahí ya ha busca y uh, regalé eso, pero no pasa nada. Aquí. Aquí también, porque caballo de 5 fue una amenaza a F6, torre F8. Aquí. Joder, aquí. Regalé eso también. Aquí. 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 Cambiar todo. Voy a por perder, creo, pero no sé. C5, C5, por favor. Gracias. Muchas gracias por eso. G5, H5, H5, G4, comer, comer. Aquí, 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 aquí. Y correr con los peones. Voy a ganar. Voy a ganar seguramente. Y uh, gané por tiempo. Gracias. Gracias. <laughs> gracias, gracias. Ok. Graf uh, Marco. Marco Caldeira, Brasil, Brasil. Ok. <coughs> Esto es, <laughs> es un mat. <laughs> Eso es cierto, pero... Pero bueno, así es. hoy oh, Dios. El Bong Cloud. Entonces, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? No, no que muy felón, no que muy matón, como un alcapón. Eh, eh. <coughs> Cartel de Santa, el mejor. El mejor rapero. Pero hay que practicar y luego voy a, rap voy a hacer un rap en en el uh, cartel de santa algún día me gustaría mucho me gusta hacer uh, raps muy divertido tu bebida favorita es ¿Eh? cola me gusta mucho la cola la cola es muy rica es un abusador jugando? un minuto gracias pero <laughs> Exagerando un poquito. La cola. Deliciosa, la cola. Muy deliciosa. Aquí. Y hay que proteger el peón. Una el subidón de estar aquí todos unidos se pierde, se pierde un poco cuando piensas en el motivo. Todos los estilos con su rollo y con su, y con su estilo, pero es hip hop y hay que dejarlo bien clarito. Pero es más fácil uh, hacer un rap en inglés. Claro, el español es un poco difícil para mí porque es español, pero algún día. Algún día. El resto está muy seguro en H4. Pregunta sería, ¿cuántos grados están en Noruega? Eh, no sé, voy a ver, voy a ver, voy a ver. Voy a ver, voy, voy, voy a ver. De nada. Es divertido. Uh, los, uh, los grados. Mm -hmm. Voy a ver. Voy a ver, pero ¿dónde está el app? ¿Dónde está el app? El app no está. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el app para ver los grados? ¡Oh, aquí! Dios mío, soy un mamón. Mamón hay un grado, no hace, no hace, no hace mucho frío <coughs> Sí, Casio es muy bueno Tiene un cacer que que se, uh, tiene una canción que se llama Mitad de mitad Es muy uh, muy buena y uh, Caso tiene un grupo que se llama Violador, Violadores del Verso. Y uh, el grupo es muy, bu uh, muy bueno también. <laughs> muy bueno el grupo. Muy bueno. Ok. No hay nada más. gb 4 Un grado no mucho frío. Sí. Para, Noruego? ¿Para Noruega, no. Noruega no. Noruega no. Ok, uh, voy a ver el chat aquí. <laughs> si quieres visitar Noruega, ¿qué lu lugares recomendarías? Oh, Lesun es muy bonito. Y Bergen también, pero Bergen solo en el verano. En realidad, si quieres ir a Noruega sin esquiar o algo así, tienes que estar aquí en el verano porque hace demasiado frío. Y no hay muchas cosas que hacer en el uh, infierno. <laughs> en el in invierno y. Um... Sí, es horrible. El invierno es horrible. Entonces, hay que visitar Noruega en el invierno. Sí, mitad de mitad sí, es el único rapero de habla hispana que tiene un disco de oro, sí. No sé qué me tienes que requerir que me des. Muy bu buena, muy buena canción. Mosh es el próximo, y uh, vamos a ver de 4 es 5 según Google, están a 5 grados centígrados en Oslo. Pero según mi, mi app, solo hay un grado. <laughs> oh, hay tres. Ah, bueno. Estamos en problemas, entonces. Estamos en problemas muy graves. Tenemos una, una posición difícil aquí. En Argentina hace 30 grados. Sí. Me gustaría estar en América Latina, pero no. Estoy en Noruega. Pero... Estuve en Costa Rica hace... hace un mes. No, más que un mes. Mes y medio, sí. Ha jugando <laughs> GTA, sí, GTA. GTA es muy bueno. Es un clásico. Un clásico. Y... pues tengo un poquito más tiempo. No tengo... No quiero dar un paseo en un Dracar. Dracar, ¿qué es eso? Dracar. Hola, hola, hola. Bienvenidos. Bienvenidos a Sevigno E4 contra Mosh. Hay que ir al baño. Ya regreso. ¡Y ya estoy aquí! Ay, ay, ay. Lima, 28. Dios mío. Okay ok, ok. Algo más. ¡Ah! Tengo sueño. Tengo sueño. Un poquito. Sueño, ok, dame 5. Los barcos vikingos, ah, oh, así es, así es. Así es, claro, así es. Jejeje. Y saltar algo un poquito más con el alfil. Él se viene, va a correr, sí, voy a correr. Some of do know I'm a swimming, I'm a human, What I gotta do it. Get a frudium, CPU, man. In the bed, I'm a a rapper. is a crushing of me, and I'm glutton. I'm devastating, more than ever devastating. Out of a motherfucker, audience so feeling like it's levitating, never fitting I don't know the haters to suffer rating for the cans. I fell off to be celebrating, cause another way to get a of bit. I make a little bit make a little music. Well, he's too mainstream. Well, that's when it when they, what they do with the is they confuse it. It's not hip hop, it's pop. Cause I found a hell of it to use it. mi hermano, Eminem. Se va a dar un paseo a la una de la noche. La suerte que vive de Noruega allá no atracan. Eso es muy posible, hermano. Es muy, muy, muy posible, te lo juro. Eso es muy, muy, muy posible. Muy, muy, muy posible, hermano. Muy posible. ¿Ok? Gracias. Muchas gracias. Yeah. El próximo, E4. E4. ¿Y qué más? E4. ¿Y qué vas a hacer, mi amigo? E4 es 5, ¿qué F3. Alfil C4, D4, D6, la mierda de D6. Hmm. No sé qué voy a hacer. D4. Siempre es una buena jugada. E5 Dame qué, dónde. Voy a regresar. Ahí hay que enrocar. Enrocarle alfil G5. eh. Alfil G4, F3, si no lo tenemos, lo tenemos. Dame de do. dame de dos hora do de uno muy bien muy bien cómo hace sufrir hasta el último mil segundo no no eso es fácil mi amigo muy fácil facilísimo Facilísimo fantasías, ¿por qué? Fantasías, es una buena canción, pero ya la tengo en la cabeza, en el cerebro, en todo. Es muy difícil. e 4 No sé, e 4 è possibile. e <tuh> 4 Puede essere. Dame F4, F4, por favor. F4 e voy a vol 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 volver. Voy a volver. Ok, tu recuerdes: 6, un peon para Revino. Un peón para Javiño. Un peón para Javiño. Ah. Un peón. Rico. Qué profesión. No tengo profesión. No tengo nada. Me quedo sin trabajo. Sin todo. Sin todo. Todo. Estoy bromeando. Uh, trabajo en Play Magnus Chess 24. Y terminé el colegio. Y nada más. Nada más. Nada más. <laughs> ok, dama por F6. Es muy posible, pero... Algo más que puedo hacer es no estoy seguro. Quizás es posible jugar con torre de 7. Y torre... Torre es... Y alfile 6, seis, alfile 6, alfile 6, y alfile F5. Y luego voy con el rey. Y no es muy, muy difícil ganar. Es fácil, tío. Es muy fácil ganar la posición. Voy a, voy a seguir con, uh, con las piezas aquí. Y, y no no pasa nada, porque así así es el ajedrez, es muy fácil, muy fácil. Voy a, voy a comer el alfil, comer el F6, y luego gané. Y gané, es muy fácil este juego. Y Mosh otra vez quiere jugar, y no sé qué, qué voy a hacer, voy a jugar con él otra vez, y, y, y algo más, no sé. OK, på en gang. OK. <laughs> uh... okay. <laughs> uh... <laughs> Ok, uh, el roque es posible, claro. e 5, alfil H4, Caballo A3. <laughs> pues, fue muy divertido. Pero voy a, voy a estar loco después del de, de de, de stream. Pero es... <laughs> Es más divertido, ¿verdad? <laughs> oh, Dios. Uh. OK. Tres <laughs> y uno y no sé qué más. No sé qué más. <risa> oh. <risa> ay, 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 alfilé no sé. Muchas cosas son posibles aquí. Ok, rey h1 quizás. Ay, Dios mío, eso fue demasiado. Caballo a3. Caballo a3, este caballo aquí, aquí no sé. No sé, no estoy seguro. G4 también es posible. Muchas cosas posibles. <laughs> Muchas cosas posibles en esta posición. Y eso me gusta. <laughs> Schmiggles, pues no puedo hacer los de Schmeagles. Es muy, muy difícil. <laughs> Smiggles es muy difícil. <laughs> Pero algún día quizás. He practicado el voz de, la voz de Bane en Batman. Y eso es un poco más fácil. Pero el Smiggles uh, es otro mundo. Es otro mundo para mí. Otro mundo. Se viene otro mundo. Otro mundo para el sebiño. El sebiño. Dame <coughs> H5, es posible. Dame cuatro 4 posible también. Y algo más. g 3 Ah, no sé. Es... Muy bien. D4. Y vamos a ganar otra vez. Joder, otra vez ganamos, ganamos todo el tiempo. Todo el tiempo, muy fácil para el Sevigno, muy fácil. Muy fácil. Inventar al peón, al peón, pepón. Inventar al pepón es difícil. Porque. Como hacer cosas en es muy difícil para mí. Solo en inglés. Sí. Vos... Vos uh, es diferente en español. Es como... Es diferente. Es, es... Es diferente. <laughs> y voy a dormir. Uh, unos de estos días. Um, Aquí. Buena jugada. Joder, puta. Joder. Mira. Dama H4. Rey por H4. Alfil por F2. Jaque mate. No. Tengo rey H5 y caballo. Y caballo F7. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando. No sé qué está pasando, pero... Así es. No sé. Lo tengo solo 23 segundos, en que hay que apurarte, ese Apúrate ese Hay que apurarte. Por favor. Ay, 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 ay. Fasan. Muy horrible. Muy, muy, muy terrible ese ¿Qué que hiciste. el de puto ese viño. Ese ¿Qué haces? Ese ¿Por qué haces cosas así? Estoy... Un, soy un hombre muy triste ahora ese Vamos a la llorería, Sevigno, Vamos a la llorería, Sevigno, ¿Qué hiciste, Sevigno? Puto Sevigno? Apúrate, Sevigno! Apúrate, Sevigno! Y de cuatro, ¡aquí! Oh, un tenedor para Sevigno, Un tenedor. Mm. Hay que saltar con el caballo. Con el caballo. Voy a saltar con el caballo. Voy a saltar con el caballo. Mm. Caballo de tres. Caballo de seis. Caballo de ocho. Comer el peón. Comer el puto peón. ¡nai! ¡Fan!

Gané y uh, ya no tengo retos. No hay retos para mostrar. No hay retos para Seviño. No hay retos. Desafortunadamente. Entonces, ¿qué hacemos, Seviño? ¿Qué hacemos? ¿De ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, quizás tenemos que terminar el stream. Pero como siempre, fue muy, muy divertido. Muchas gracias a todos para todo y uh, nos vemos pronto, ¿verdad? Espero que sí. Espero que nos vemos pronto. Espero que nos vemos pronto. Tenemos que vernos prontos, pronto. Dios mío. <laughs> ¿Y qué pasa con el internet? No, el internet. ¿Por qué estás así? El internet, no puedo ver los comentarios. Qué lástima, verdad. Qué lástima. Ya tenemos el internet, ya tenemos el internet y y, uh, no. ¡Y un reto Mens, un reto de mi hermano Mens. <laughs> Bueno, ya tenemos retos, pero no tengo demasiado tiempo. Bueno, puedo jugar un más o dos más. <laughs> un, una más, una más o dos más. No, no me abandones, no nunca mi amor. Gloria de los dos. Eres mi sol, eres mi todo, todo, tú eres bendición. Ok, h4, h4, ataca, ataca, ataca. Ataca un poquito, ataca con g4. Por favor, ataca un poquito más, alfil e3, alfil por, enroque largo. Dame g3, f4. F4, F4. Ok, un reto más, Dios mío. Estoy aquí jugando. Uh, bueno, E5. E5, es muy posible, ¿verdad? Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay amor, eres mi bendición, eres mi pan de cada día, apareciste con tu luz, no, nunca te vayas, nunca te vaya, no. La gloria de los dos, hasta la muerte. Aquí... Aquí también, no sé qué está pasando. Voy a jugar algo porque es divertido. Muy divertido. ¿Cuándo hay match contra el fo? No sé. Depende del fo, mi amigo. Mi, mi, el fo mi, mi arma mi, mi amigo Fo es mejor. El mejor. De todo. Perdí. El caballo. ¿Qué está pasando? No sé. Uh -uh, uh -uh. Ah, no sé qué está pasando en esa posición. okay al F5 puede ser, porque tenemos dama por A1. Dama por A1. Hmm. No sé. <ríe> <ríe> buena jugada, buena jugada. Uh, voy a comer. Parece malo. Malísimo. Malísimo. Mm -hmm. <coughs> <coughs> y ya hacemos más. ¿Qué vamos a hacer? Caballo de tres. Frentad, sí. Un tenedor, Sevino. Un tenedor... Que bueno Que bueno ¿De dónde salió este loco que me alegró en la noche? Ay, 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 es que perdí la energía Perdí la energía, desafortunadamente Y estoy un poco cansado, ya es muy tarde, es como la una en la noche algo así Una de la noche pero voy a volver pronto, hermano. Voy a volver pronto. Voy a volver pronto y vamos a hacer más cosas divertidos. Divertidas. Muchas más cosas divertidas. Porque es muy divertido hacer dicharacheros para nosotros. Para, para ustedes. Para ustedes. Y así. Uh, así es, ¿verdad? Y "tengo estoy en problemas pero pero no es uh, tan mal no es tan mal pero. all right. ah yes the fire rises. i was wondering why someone would shoot a man before throwing him out of a plane. i was wondering what would break first. Your spirit or your body? Dr. Powell refused our offer in favor of yours. We have to find out what he told you. ¿En qué ciudad? Estoy en Oslo. Oslo. Bu bonita. La ciudad. Muy bonito, uh, Oslo. Muy bonito. <laughs> sí, por favor, más días así, sí, más días así. Más días así en el futuro. Claro que sí. Claro que sí. Para ustedes, solo para ustedes. Tienes el ceviño para ustedes. El agua mágica se acabó. <laughs> sí, fue la. Fue el agua. Fue, el agua mágica se fue. <laughs> Las clases particulares. Pues sí, pero. Sí, no. Al final de seis. Dios mío. Esto es el problema. tengo sueño. Tengo sueño. Estoy en rancho. Rancho totalmente colapso. Rancho colapso, el seriño. Totalmente. Horrible el Zviño. El rancho. Pero voy a ganar por tiempo, como siempre, porque Iker es muy lento. Pero claro, es. Eh, es la última partida y. Um, vamos a vernos pronto, espero pronto. Pero no sé cuándo, pero pronto seguramente Voy a pre pre preguntarle a Divis Porque no sé Voy a... Sí, tengo que preguntarle Y depende de él En realidad Depende de él Y perdí la partida No gané por tiempo Y gané y perdí y perdí todo Perdí 30 puntos otra vez Dios mío, pero cosas que pasan, cosas que pasan Y bueno ya estamos aquí. Y hay que decir adiós. Pero fue, fue un placer. Como siempre. Fue un placer. Como siempre. Y uh, vamos a vernos en uh, la próxima. Y espero que... Que es pronto. No, no sé cuándo es. Pero... Pero pronto. Pero pronto. Vamos. A... Nos vemos y. Uh, y uh, hasta la vista, ¿verdad? Hasta la vista y. Uh, y. Uh, y. <laughs> no sé qué, qué decir, pero muchas gracias, como siempre. Fue muy divertido cantando fe y fantasías. Y. Uh, música de, en uh, español. Y nos vemos pronto y. Uh, hasta luego.